Hola, ¿qué tal amigos de Fox Sports 3 en Latinoamérica? Sean bienvenidos a la fecha número 9 de la NASCAR Pick México Series. Nos encontramos directamente en vivo desde el Super Óvalo Chiapas. Yo soy su amigo Juan Carlos Casco, junto con mi partner Ricardo el Pato Galindo. Pato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, contentísimo porque este autódromo, partner, es uno de los mejores escenarios que tenemos en la República Mexicana. Regresar a Chiapas, casi te puedo decir que con un lleno y con el autódromo completamente verde, hermoso este lugar aquí en Berriozábal. Muy contentos porque se viene una gran fecha de NASCAR Pick México Series. Definitivamente, se viene una gran carrera. Nos encontramos justo en el momento de la presentación de los pilotos y detrás de nosotros ustedes pueden ver las bestias, los autos de la NASCAR Pick México Series que se encuentran listos para salir. Aquí los hemos presentado y aquí los estamos viendo. Estamos viendo exactamente los autos que tenemos y en un instante, cuando los pilotos vayan bajando de la zona de la presentación, bueno, pues ya estaremos platicando con ustedes. Vamos hacia allá, vamos a ver la imagen de los pilotos. Sí, claro. Y empezamos a ver con quién platicamos. Aquí estamos también con los directores de equipo, los mecánicos, partner, porque los pilotos están terminando en este momento la presentación. Mientras tanto, platicar que nos vamos a una carrera larga, partner. Son 80 minutos de competencia el día de hoy. Así que mi partner está allá listo ya con algunos de los pilotos, los está buscando. Yo estoy directamente en el área de los pits y tengo aquí a los jefes de equipo. Ya estoy prácticamente en donde están los primeros lugares de la competencia. Aquí tengo al pole sitter, a Rubén García Mateos, el auto número 88. Los pilotos están saliendo de en este momento de la presentación y tengo aquí al jefe del equipo número 46, Luis Mier, ¿cómo estás? Mi Pato querido, muy bien, muy contento aquí en esta gran plaza que es Chiapas, en una carrera muy importante, predefinitoria para el campeonato. Oye Luis, esta carrera es sumamente importante para el campeonato. Están muy bien colocados. Ayer tuvieron la pole position durante mucho tiempo hasta que llegó Rubén García en el 88 y los dejó en el segundo lugar. Sí, la verdad, anduvimos bastante rápido. Estuvimos muy contentos. La diferencia fue una décima, la cual sentimos nosotros que el segundo lugar en la parrilla es un muy buen lugar. Estamos a una décima y vamos a pelear porque tenemos un buen auto para tanda larga. Sabemos que ustedes, el equipo M Racing, están en la estructura del JB de Jordi Vidal. Y siempre he dicho, cuando se juntan Jordi Vidal con Irwin Bences, la combinación es explosiva. Así es, digo, tenemos muchos años juntos, somos una familia, todos somos un equipo y eso nos fortalece mucho, ¿verdad? Ok, Luis, la mejor de las suertes, están en la segunda posición de la arrancada, vamos a estar muy pendientes. Vamos con mi partner que por ahí anda ya. Aquí está Irwin Bences, mira, ya adivina, llegó con nosotros. Adivina a ¿te lo quién trajiste? Te traje. Sí, okay, sí, sí. Ok, sale. Para que platicara directamente aquí que también tenemos a Luis, bueno, pues ya está con nosotros Irwin Bences. Segunda posición, ¿cómo te sientes en este momento? Bien, la verdad me siento muy contento. Creo que va a ser una gran carrera, una carrera muy emocionante para toda la afición de Tuxtla en un super óvalo de Chiapas. Así es que contento y bueno, a disfrutar la carrera. Creo que es importante que como piloto estemos disfrutando y creo que esta es una de las etapas en las que estoy disfrutando más manejar el auto. Así es que bueno, vamos a disfrutarlo. Muy bien, pues sabemos que eres uno de los pilotos con la mejor condición física dentro de este calor que está haciendo en Chiapas. ¿Cómo te sientes y qué tanto va a influir este aspecto en la carrera? Mira, ya no son los nervios, pero creo que hoy, el día de hoy está haciendo un poquito más de calor que el día de ayer. Sin embargo, creo que estamos preparados físicamente. Definitivamente llegas a tener un desgaste importante. Ayer nos pasó, tuvimos tres prácticas y la calificación. Pero creo que estamos preparados para afrontar una gran carrera y bueno, para disfrutarla. Quisiera aprovechar para mandarle un fuerte abrazo muy cariñoso a Jorge Contreras, con mucho cariño y mucho respeto. Le deseamos una pronta recuperación. Sabe que es de casa y me gustaría brindarle esta carrera para él y también mandar un saludo a mi casa. Muy bien, pues ustedes ya escucharon, Irwin Bences arranca desde la segunda posición y bueno, pues ya
Ya les iremos platicando cómo está la situación. Mientras tanto, mi partner ya está por ahí con Abraham Calderón para empezar a platicar. Y ahora, bueno, pues ya iremos entrevistando a todos los pilotos que arrancan dentro de las primeras posiciones. Vamos por ahí con mi partner Ricardo El Pato Galindo. Ya estás por ahí con Abraham. Sí, aquí estoy con Abraham. Rápidamente nada más comentar lo de Jorge Contreras, el pistón, pero el papá. Estamos todos con él, todos en NASCAR México. Le deseamos una pronta recuperación. Abraham Calderón, campeón reinante, obviamente bicampeón de la categoría. ¿Cómo ves? Chiapas, regresas, gente totalmente colmando aquí la gradería. ¿Cómo ves tus posibilidades? Arrascas en una muy buena posición. Bien, contento siempre regresar aquí a Tuxtla. No trae buenos recuerdos. El año pasado logramos un buen resultado y bueno, creo que este fin de semana el equipo ha hecho un gran trabajo. Tenemos un gran coche en ritmo de carrera. Hay que aprovechar eso, tratar de ser inteligentes y tratar de llegar al final con el coche entero para tratar de pelear por la victoria. Abraham, definitivamente esta es una pista que se te da bien. Estás en el cuarto lugar de salida, así que el pronóstico puede ser bueno. Sí, claro. Digo, hay coches muy buenos, pilotos muy buenos y no va a ser nada fácil, pero creo que tenemos las herramientas necesarias para poder pelear por la victoria. Ese es el objetivo. El equipo se lo merece. Ha trabajado muy fuerte. Arris, Telcel, Castrol, todos los que nos apoyan trabajan muy fuerte para esto y en este gran premio Arris trataremos de representarlos de la mejor manera. ¿Extrañas el tracto? Sí, claro, como siempre, los tractos divertidísimos, pero ya nos tocará en la siguiente. Ok, perfectamente. Las palabras de Abraham Calderón. Vamos con mi partner que está con Javi Razo y yo me voy a buscar a Rubén García. Bueno, pues sí, efectivamente, partner, ya estamos por aquí con Javi Razo. Tercera posición en la carrera, muy buena calificación y muy buen trabajo el que se está haciendo hasta ahora. ¿Cómo te sientes? Creo que ha sido un fin de semana muy positivo. Empezamos con un balance, del auto no muy bueno, pero el equipo Clemente Jacques Café Garat hizo un excelente trabajo. Estuvimos pues moviéndola ahí varias cosas y lo pudimos mejorar. Calificamos en la tercera posición y creo que tenemos un auto muy sólido para la carrera. Estoy seguro que tenemos uno de los mejores ritmos y pues bueno, creo que va a estar muy interesante. Bueno, pues estábamos platicando aquí fuera del aire. Mañana es el cumpleaños de Javi. Entonces, pues muchas felicidades primero que nada y que esta carrera sea tu regalo, que te la lleves por aquí. No, hombre, esperemos así sea. De hecho, el año pasado, el domingo era mi cumpleaños también y estuvimos peleándola. Ahora espero que se nos dé, no se nos pudo dar el año pasado, pero bueno, siempre ha sido una pista muy buena para nosotros y esperemos que hoy sea la buena y podamos llevarla de cuadros. Perfecto, pues eso esperamos para el público de Chiapas. Mientras tanto, bueno, Javi, pues nada más pensar ya las expectativas pensando en el campeonato, porque cada vez nos quedan menos fechas. Sí, vamos a tener que hacer una carrera bastante inteligente. Nuestro objetivo principal, sin duda, es el campeonato. Entonces, pues bueno, estaría muy padre ganar, pero creo que un podium sería muy positivo para los puntos. Vamos a tratar de cuidar el coche, acabar en una pieza y, pues bueno, le deseo a todos mis compañeros también una excelente carrera. Perfecto, pues muchísimas gracias, Javi. Ya tenemos a mi partner Ricardo El Pato Galindo, que se encuentra con Rubén García Jr., el pole sitter de la carrera. Vamos a ver lo que nos dicen. Rubén García Mateos, tercera pole position del año. Sí, muy contento con todo el equipo del Auto 88. Realmente han estado haciendo un trabajo impecable. Llevamos 3 victorias, 3 poles y estamos como líderes del campeonato. Creo que eso habla de lo bien que ha estado trabajando todo el equipo acá en el SHD Seguros. Esa es una de las pistas que nos favorece. Entonces esperemos concretar la 4ª victoria más al rato. Rubén, definitivamente esta es una carrera clave en la búsqueda del campeonato. Tienes al lado en la posición número 2 a uno de los rivales más fuertes. Ayer dominaba la clasificación hasta que sales a dar tu vuelta y le tiras la pole position. Sí, creo que tanto Irwin como Hugo han estado haciendo las cosas muy bien. Han sido muy constantes. Irwin ha estado siendo muy rápido desde las prácticas, la calificación, pues arranca en segunda posición. Sin duda alguna va a ser uno de los rivales a vencer. Entonces, pues, habrá que ser inteligente, saber cuándo arriesgar un poquito para conseguir mejores puntos o cuándo ser conservadores para no arriesgar un poco de más. Y como tú dices, creo que esta es una carrera que va a ser clave para nosotros porque de salir cosas bien se nos puede facilitar un poquito más el camino en las últimas 3. Ok, la mejor de las suertes, la próxima semana corres en Dover. Sí, la próxima semana la final de la categoría de K&N en Estados Unidos con el equipo Rev Racing, mi pista favorita, entonces esperemos tener una semana exitosa. Perfectamente, pues las palabras del pole sitter Rubén García Mateos. Vamos con mi partner que ya está con Hugo Oliveras. Efectivamente, partner, ya nos encontramos por aquí con Hugo Oliveras, que arranca desde la 5ª posición. Primero que nada, pues muy buen esfuerzo en la calificación y ahora, ¿cómo te sientes con vistas a la carrera? Sí, la verdad que emocionado, la calificación aquí siempre es muy complicada.
el riesgo está muy latente y los golpes a la orden del día, entonces preferimos reservarnos un poquito en la Cali, pero para la carrera creo que estamos fuertes, venimos haciendo las cosas bien y el equipo, la verdad que me ha dado un gran auto las últimas carreras, hemos tenido varios podiums, todavía no podemos ganar, esperemos que esta sea la fecha que podamos ganar y recortar puntos en el campeonato. Creo que tú nos acabas de decir algo muy importante, estuvimos reservándonos en la calificación, así que creo que el setting está enfocado hacia cuándo, hacia el final de la carrera, pensando en qué. Sí, está enfocado, trabajamos mucho en las prácticas para enfocarlo a la segunda parte de la carrera. Realmente creo que es donde hemos estado un poquito más flojos en ese tema, que al final nos falta ese poquito para poder ganar y creo que esta fecha puede ser importante para poder luchar por la bandera de cuadros, ¿no? Bueno, y efectivamente parte de lo que estás peleando es definitivamente los puntos hacia el campeonato. ¿Cómo te sientes cuando se nos acaban ya las fechas? Sí, pues son tres, estamos en la tercera posición. La verdad que es complicado porque los primeros cuatro lugares estamos muy cerrados. Quedan todavía cuatro fechas con la de hoy, así que queda una eternidad, es la verdad. Queda mucho, mucho, no hay que cometer errores y nuestro objetivo es llegar a la final de la Ciudad de México a pelear el campeonato. Perfecto, pues ya lo escucharon, Hugo Oliveras arranca desde la quinta posición. Ahora vamos con mi partner Ricardo El Pato Galindo, que ya está con Roger Driver. Aquí estoy con Rogelio López, el máximo ganador en la historia de NASCAR México. Temporada difícil con altibajos, pero hoy en una muy buena posición de salida. Sí, creo que tenemos un gran auto. Salimos desde la sexta posición. La verdad que está en buen ritmo. Y bueno, vamos para adelante. Es una carrera muy larga. Está mucho más caliente que ayer, ¿no? Entonces creo que las condiciones van a cambiar un poquito. Y hay que aguantar para llegar al final y tener un buen auto. Roger, independientemente de que hoy es Tuxtla, no puedo dejar pasar que sigue tu carrera favorita, la carrera donde tú ganaste por primera vez cuando el óvalo se estrenaba, viene tu casa, hay configuración de circuito, ¿qué tal para Aguascalientes? Bueno, antes que nada invitar a toda la gente de Aguascalientes que asistan este 20 y 21 de octubre a la décima fecha, y sí, una configuración que en lo particular me gusta, la verdad es que cambian todas las condiciones igual de la pista, del óvalo más rápido de la República, nos vamos a una de las pistas más lentas, más trabadas, pero bueno, vamos a tratar de darle desde hoy una buena alegría a la gente de Aguascalientes y llevarnos la victoria. Muy bien, pues aquí está, decía yo, el máximo ganador de NASCAR México, Rogelio López, muchas gracias, ya se concentra en la carrera, voy con mi partner que está con Santiago Tobar. Bueno. Sí, estamos escuchando rápidamente el himno nacional y en un momento estamos con Santi Tobar. ¡Viva México, señores! Pilotos a sus autos, pilotos a sus autos. Bueno, pues ya escuchamos el himno de los Estados Unidos Mexicanos y ya nos encontramos con Santi Tobar. ¿Qué tal te sientes rumbo a la carrera? El calorcito que se está sintiendo en Chiapas, impresionante. Sí, pues calorcito como siempre, un saludo a todos los que nos están viendo, ya muy emocionado, la verdad es que es una carrera que me encanta, es una carrera muy divertida y con las gradas, con muy buena asistencia, agradecerle a toda la gente que vino y bueno, pues vamos para adelante, arrancamos desde séptimo y vamos por la carrera. Un campeonato que de repente ha sido difícil con sus altibajos, ahora ¿qué esperamos rumbo a las últimas carreras? Bueno, sí ha sido un campeonato difícil como todos, la verdad es que el nivel de la categoría está impresionante, cada carrera es más difícil que la anterior, pero bueno, seguimos con posibilidades, estamos en la posición número 5 del campeonato, ha sido un buen año y vienen cuatro finales empezando una en los próximos 10 minutos, así que hay que estar muy concentrados, hay que tener un buen auto y vamos a pelear para adelante. Santiago, ya te llamaron a tu auto, vienes de una pole position, así que
todo lo mejor para esta carrera. Vienes muy bien preparado y estás peleando adelante. Sí, muchas gracias, Pato. Muchas gracias a todos. Y bueno, como dices, vengo muy bien preparado. Todo el equipo ha trabajado de muy buena forma. Estoy muy agradecido con ellos, con todo Pennzoil. Y bueno, ya es momento de ponerme el casco y ir con todo por la carrera. Ok, pues entonces nos vamos porque ya le están llamando pilotos a sus autos. Así que, partner, vamos a una pausa y regresamos porque estamos totalmente en vivo desde el Autódromo de Chiapas. Vean nada más, amigos de Latinoamérica, esta toma. Estamos en la selva chiapaneca, estamos en el municipio de Berriozábal, a 6 kilómetros de la capital, Tuxtla Gutiérrez. Partner, uno de los mejores óvalos que tenemos en México y, por qué no decirlo, de Latinoamérica. Un gran escenario. Recordando que el año pasado realmente Chiapas sufría mucho con el tema de los dos sismos que tuvimos en México. Esta es una muestra de la reconstrucción precisamente del estado. La gran cantidad de gente que se está dando cita aquí para ver la NASCAR Peak México Series, que está a punto de comenzar. Vean qué espectacular. Y aquí está la gente de Chiapas respondiendo ante el gran espectáculo que es el automovilismo deportivo. Muy bien, mi partner, pues ya está el auto de seguridad. Ahí está el auto número 28 de Rubén Robelo. Él viene de ganar la última fecha en Puebla, así que no puedes dejar de pensar que puede ser uno de los favoritos. Héctor Aguirre tuvo ayer un golpe contra la barda bastante fuerte. Los mecánicos de su equipo, el equipo encabezado por Ramiro Fidalgo, hicieron maravillas con el auto de Héctor y ya está listo para tomar parte en la carrera. Este es Javi Razo, platicabas con él. Sí, el día de mañana es su cumpleaños, entonces quiere llevarse la carrera como regalo. Ya veremos si es posible. Mientras se están preparando, todos los pilotos ya están subiendo. Es el caso, les decíamos hace un momento, de Rubén Robelo, que está preparándose dentro de su auto y ya casi todos listos. Esta ocasión no viaja la categoría Challenge, no viaja la Fórmula 1800, únicamente la Peak y las Trucks, en un espectáculo muy interesante porque la carrera de la NASCAR Peak México Series va a ser de duración extendida. Oye, partner, ve nada más esta toma que nos regala el dron. Ahí está la 14 del campeón Alex de Alba, ahí está la 5 de Cosío, buena de Sergio Martínez en la 37 y bueno, la pole position de Max Gutiérrez. Eso lo veremos el próximo martes, como decías, y esta es la categoría Peak, donde, ojo con esto, hay pilotos que están supliendo. En el caso del número 8 viene Rafa Martínez en lugar del Tatita Vaca. Aquí el 4 que estamos viendo acá arriba es Piero Rodarte. Hoy no viene Rodrigo Rejón. Marván en el 0-0 y el Che Fernández están invadiendo categoría porque ellos son pilotos de Challenge. Y el día de hoy estarán tomando parte en esta carrera de 80 minutos en Chiapas. Este es el pole sitter, es Rubén García Mateos. Platicábamos con él que se va a correr a Dover, la final allá en Estados Unidos, la próxima semana. Bueno, pues dentro de los pilotos que invaden también la categoría se encuentra, por ejemplo, Miji Dorbecker. Ya iremos platicando también cómo le va y cómo es que se desarrolla todo el tema de la competencia. Entonces, créanme, esto no podría estar mejor, se va a poner buenísimo. Y ya les iremos platicando también cómo vamos con las posiciones. Estuvimos platicando con Rubén García Jr., con Irwin Vences, con Javi Razo, con Abraham Calderón, con Hugo Oliveras, con Rogelio López y Santi Tobar. Con los 7 primeros tuvimos la oportunidad de estar platicando hace unos momentos. Pero bueno, detrás de ellos se quedó por ahí también Rubén Pardo con una excelente octava posición. José Luis Ramírez ahí justo por detrás y Rubén Robelo cerrando el top 10. Fíjate que platicando con Rubén Pardo fuera de cámara, me decía que esto, y tiene toda la razón, partner, es una carrera larga. Son 80 minutos, estábamos corriendo 50 normalmente en la temporada.
Entonces me decía Rubén, sí voy en la posición 8, pero es una carrera larga, entonces de atrás para adelante vamos a cuidar el auto. Otro de los que le fue muy bien, mira, es Jorge Getters. Te voy a decir algo de Jorge. Jorge está calificando, ayer cuidó mucho sus sets de neumáticos en el tema de las prácticas, se fue directamente a calificar y ha tenido un buen resultado, pues está arrancando prácticamente después del top 10, así que Jorge pues está haciendo una buena temporada. Aquí está Piero Rodarte, te decía, auto número 4, el auto de Rodrigo Rejón, para correr hoy en la categoría PIC. Regresa Piero después de haber participado las primeras fechas del año con Tamer Racing. Sí, Piero Rodarte, un piloto que aparte de ser piloto es un excelente ingeniero y preparador. Es el mismo caso, por ejemplo, con José Luis Ramírez, que es de los pilotos que saben mucho de cómo hacer la preparación de los autos y que sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer. Mientras estamos acompañando dentro de su cabina al pole sitter Rubén García Jr. Hace un momento dijeron pilotos a sus autos y estamos esperando, como dice mi partner, las palabras más famosas del motorsport, que será cuando les den la instrucción de arrancar. Ahí está el oso Cosío, mira, ahí está Aarón Cosío, piloto de las Trucks. Las Trucks se van a retirar en el momento en que los PIC empiecen a rodar rumbo hacia la pista. Así que ahí está el 88, primera posición. Después sigue el 46 de Irving Vences, el 77 de Javi Razo y Abraham Calderón, el bicampeón. Después Hugo Oliveras, ahí están viendo ustedes los autos. Sigue Rogelio López, Santiago Tobar, Rubén Pardo y José Luis Ramírez. Y ahí cortan ese grupo y después viene Robel. Bueno, pues vamos a escuchar las palabras más famosas del automovilismo en Chiapas. 10, 1, pilotos, encienden sus motores. Bueno, pues ya lo escuchamos, pilotos, enciendan sus motores. Y este es el momento en el que los caballos de fuerza suenan y los autos de la NASCAR PIC México Series se preparan ya para salir en formación. ¿Qué va a pasar? Las camionetas de las Michelin Trucks abandonarán la línea de pit, se quedarán resguardadas porque la carrera de las Trucks viene justo después de la de NASCAR PIC México Series y de ahí nos preparamos para empezar a salir con estos bólidos, los autos stock más rápidos de México, que van a punto ya de comenzar una carrera, partner, de la que estábamos platicando. Se viene una carrera larga, 80 minutos, 1 hora con 20 minutos, cuando estamos viendo precisamente que las camionetas estaban saliendo ya de los pits, esto es por protocolo únicamente, para poder liberar y ya poder comenzar con la carrera de la PIC. Y creo yo que la carrera es muy larga en uno de los escenarios más complicados para la resistencia. Sí. Lo platicaba yo con Irwin Vences y le decía, bueno, ¿cómo te sientes físicamente? Sabemos que eres un piloto con una excelente condición física, que hace mucho ejercicio, pero decía que aún así el calor se sentía muy fuerte y los nervios también. Aparte, déjame platicarte algo. Vamos a ver el campeonato. Mira, Rubén García lidera con 331 puntos. Irwin Vences, que sale en segundo lugar, ellos son primero y segundo, tiene 313. Después viene Hugo Oliveras con 306. Rubén Robelo, 304. Partner, y el top 5 lo cierra Santi Tobar con 278. Detrás de ellos, Abraham Calderón, Manolín Gutiérrez, Héctor Aguirre, Salvador de Alba Jr., el Copetín, y Homero Richards para cerrar el top 10 del campeonato. Oye, te comentaba, esta es una pista que por la experiencia que tenemos históricamente es una pista de accidentes fuertes. Es una pista que degrada y que lastima mucho los autos. Y aparte de esto, haciendo una carrera de 80 minutos, realmente se vuelve difícil. El calor ayer era mucho menos, ayer estábamos a 25 grados aquí en Tuxtla y el día de hoy seguramente ya estamos rondando los 30, ¿eh? Sí, efectivamente, las condiciones climatológicas han cambiado y en esta zona estamos, bueno, pues 30, con alrededor de 30 grados centígrados. Mientras, mira abrasivo de la pista. Qué belleza. Ahora, nada más. Te voy a decir algo, 27 grados es lo que tenemos en este momento, una humedad del 72% y tenemos viento del noreste de 8.0 kilómetros por hora. Viendo esta toma del pavimento, te quiero comentar, Mario Ruiz Sánchez, que luego les platicamos algo de Mario, y su equipo, vean la diferencia de tonos, se ve muy negro porque se puso un nuevo sello a la carpeta asfáltica del autódromo de Chiapas. El superóvalo ha sido modificado en este sentido y la mayoría de los pilotos han hablado bien
de ese compuesto que han incluido dentro de del pavimento. Sí, y recordemos que bueno, pues la superficie tiene que recibir finalmente un remozamiento para poder recibir estos autos con un gran caballaje, con mucho grip en sus neumáticos. Y bueno, ya lo veremos desde esa toma tan espectacular que tenemos a ras de pavimento. Buenísimo. Aparte de todo, en la salida de la curva 2, partner, que históricamente ha sido la curva más complicada del Superóvalo Chiapas. Si le preguntamos a Hugo Oliveras si recuerda del accidente que tuvo en la curva número 2, que inclusive movió y tiró una dovela, te estoy hablando hace algunos años, él te puede decir, en esta pista, partner, específicamente a esa salida, había un vado, había un brinquito, vamos a decir ahí, un bump. Realmente con esta remodelación de la carpeta asfáltica deben de haberlo ya eliminado, pero era un punto neurálgico dentro de la curva, dentro de la vuelta que tú dabas al Autódromo Chiapas, y ahí había que tener mucho cuidado. Hace unos años, precisamente en la primera vuelta, fue un accidente múltiple aquí en NASCAR, México. Y es parte de lo que se platica entre los pilotos. Saben todos que la curva número 2 de Chiapas es de las más complicadas que se corren en NASCAR PIC México Series. Sí, lo que pasa es que tú desaceleras, empiezas a transitar por la 1-2 y la salida, ahí es donde tenía ese brinquito. Fíjate, toda esta parte es el infield, tiene un óvalo interior bastante interesante y una configuración de roval, de circuito con óvalo. Aquí corrieron categorías inclusive de fórmula. La fórmula Renault vino a correr aquí. Hay un serial local que encabeza Moisés Paredes y el Capi Curiel, donde corren autos tipo turismo. Entonces hay otro también de Fórmula B. Así que el autódromo ya está en uso, afortunadamente, y bueno, pues es un gran escenario. Sí, claro, un escenario espectacular. Ahí está, mira, esta es la parte del infield. Ahí, bueno, pues mientras estamos viendo que las Michael Strokes van a tomar su posición de espera para poder comenzar con su carrera, les platicamos a todos la parrilla de salida, con Rubén García Jr. e Irving Benzes en la primera fila. Después viene Javi Razo y Abraham Calderón, 4 Toyotas en los primeros lugares. Detrás de ellos, Hugo Oliveras y Rogelio López en la fila número 3. Santiago Tovar y Rubén Pardo, compañeros de equipo. Después, José Luis Ramírez y Rubén Robelo para cerrar el top 10. Van Rankin nuevamente supliendo al Peras. Homero Richards detrás, junto con Michelle Jordain en la posición 14. Copetini, Fabián Velter, 15 y 16. Detrás de ellos, Piero Rodarte, esperemos que le vaya bien en su regreso, y Mijidor Becker invadiendo categoría. Qué interesante está esta fila ahorita, te digo. Alex González y Manolín Gutiérrez, 19 y 20. Detrás de ellos, Rafa Martínez, qué buen regreso el que hemos visto de su parte, junto con Rodrigo Marván, también haciendo una invasión. Max González y el Che Fernández, y para terminar la parrilla, Héctor Aguirre, te voy a decir qué pasó. Chocó el auto, lo dejó bastante dañado y ya no pudo tener tiempo de calificación. Por eso Héctor estará en la última posición. Vean ustedes el trazo del Superóvalo Chiapas, 3/4 de milla. Estos son 1,200 metros y tendremos una carrera a 80 minutos, la más larga de la temporada hasta este momento. Sí, y créanme, seguramente va a ser una de las más emocionantes. Ahí en la meta ya les están haciendo señas de que vamos de 2 en 2, y Sergio Jaime Bravo, el driver del safety car, ya la apagó la torreta, indicativo de que en la siguiente vuelta nos vamos. Te comentaba de la fila donde están Rodarte y Dorbecker. Dorbecker viene a manejar el auto que dejaba Piero cuando se fue a otros compromisos de preparación que tiene en Centroamérica. Ahora regresa Piero a la estructura del equipo y sale en la misma fila del mismo piloto que él recomendó. Sí, la verdad es que vaya, pues creo que puede ser muy interesante. Dos pilotos que se conocen bien, que claro, saben exactamente cuál es su técnica de manejo y que incluso podrían trabajar juntos para avanzar en las posiciones. Mientras tanto, ya nos encontramos formaditos de 2 en 2 como en la escuela, y la fila la comanda Rubén García Mateos, que se encuentra exactamente junto con Irwin Benzes. Sí, vámonos, partner, porque se viene la bandera verde. En este momento sale el auto de seguridad hacia la zona de los pits y nos estamos preparando. Llegamos hacia la zona de aceleración. A partir de este momento, acelerador a fondo. Sale la bandera verde y así se vive la NASCAR PIC México Series por Fox. Vamos a ver, partner, porque ahí está Rafa Martínez incomodando al auto número 16.
a Alejandro el Dragón González. Y mientras tanto, Irving Vences ha caído en las posiciones dramáticamente. El que está tocando la barda del Óvalo Chiapas es Hugo Oliveras. Muchos problemas para Irwin Vences en el momento de la arrancada. Pierde una gran cantidad de posiciones. Santiago, ahora veremos si se puede recuperar. Santi Tobar se sale hacia la zona sucia y trata de recuperar el auto. Así es, partner. Hugo Oliveras tocaba el muro y ahora es Javi Razo el que quiere incomodar a Abraham Calderón. Fíjate cómo los dos primeros, tanto Rubén García como Irwin Vences, han sido rebasados por quienes venían en tercero y cuarto. Ahora es Javi pasando por la línea de meta, el del cumpleaños, el que tiene la primera posición, partner. Y Rubén García Mateos está incomodando a Abraham Calderón. Y vean qué espectacular la toma que se encuentra exactamente en la salida de la curva número 2. Ahí está Javi Razo, que tiene por ahora la primera posición. Va a pasar la línea de cronometraje en cualquier momento y ya cambiarán las posiciones. Ahí está Javi Razo, pero vean nada más cómo se mete Abraham Calderón. Lo tocó Javi al momento en que bajaba. Oye, yo quisiera saber qué fue lo que pasó con Rubén y con Irwin, porque de repente los vimos caer en las posiciones. Él es José Luis Ramírez padre, José Luis Ramírez senior, que tiene a su hijo en el 08 en la sexta posición. Realmente Rubén García e Irwin Vences se fueron para atrás. No llegábamos todavía a la sentencia de la primera vuelta y ya venían prácticamente perdiendo posiciones. Irwin es un piloto que no va a dejar de luchar y ahora, remando contracorriente en el séptimo lugar, tiene adelante a Rubén Robelo, compañero de estructura y que también está peleando el campeonato con él. Uno de los mejores trabajos en la arrancada fue el de Elliot Van Rankin. Sí. Ustedes lo pueden ver, se encuentra en la cuarta posición, el auto rojo de la costeña. Él arrancó en la posición 11 cuando ¿qué pasó? Piero Rodarte. Piero Rodarte con el muro. Piero tuvo problemas también durante el fin de semana. Entonces, ha estado complicado el fin de semana para el piloto de Harris Rookies. Uy, ahí está el auto número 4 entrando a la zona de pits. Mientras tanto, su compañero de equipo está liderando la carrera por una diferencia amplia. Uy, parece ser que esto es todo para Rodarte. Ve la llanta trasera derecha. Ese eje está torcido, está corrido. Y bueno, adelante el daño es dramático en el brazo de la suspensión. Así que este auto definitivamente cambiarán la goma por protocolo, pero no creo, partner. Ve nada más cómo está salido de la parte de atrás. Ya viste la salpicadera trasera izquierda. Así que se corrió el eje, se corrió el diferencial. Este auto no regresa en un buen tiempo. Sí, pues creo que los daños que pueda tener el auto definitivamente serán muy complicados. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Después de todo esto, quien aprovecha es Abraham Calderón para recuperar la primera posición y ahora tratar de alejarse de Javi Razo, que se encuentra ahí defendiéndose de Rubén García Jr. Elliot Van Rankin pierde un poco también de tiempo y Rubén Robelo empieza a aproximarse desde la quinta posición. Muy bien, entonces tenemos al piloto de Jimmy Morales en la escudería Telmex en la primera posición. Ahí está Abraham Calderón, que platicando con él en la entrevista nos decía que esta era una pista que se le daba y donde quería triunfar. Así que ahí está liderando. Ya la ventaja es clara, más de un auto de diferencia, como lo dicen los spotters, libre por uno. Así que tiene más de un auto de diferencia. Y mira, Rubén García Mateos no ha bajado los brazos. Él es un piloto que está luchando por el campeonato. Es el líder de la tabla hasta el momento. Y lo que necesita Rubén es seguir haciendo puntos grandes. Vamos a ver qué pasaba con Piero Rodarte, partner. A ver. Mira la cámara que te gustó. ¡Au! Desliza en la curva número 2. ¿Viste la llanta delantera derecha? Ya, eso es todo. Encontraba muy lastimada. Sí, sí, sí. Y esa cámara es la que nos va a dar la toma exclusiva desde el punto mismo donde los autos están pegando y donde es muy común que se den estos impactos desde la curva número 2. Ahora Javi Razo sigue manteniendo distancia con respecto a Rubén García Jr., que ha tratado de aproximarse, pero que hasta ahora parece no tener lo suficiente en el auto para poder rebasarlo. Fíjate que cuando te platicaba del golpe de Hugo Oliveras, coincidentemente fue
por la parte de adentro, no fue donde pegó Piero. Lo que pasa es que, digo, entre tantos coches que golpearon, mandan a Hugo para abajo y fue el que tiró la dovela. La trayectoria natural de esa curva es donde pega Piero, cuando está saliendo y ya sobre aceleración tocar el muro. Pero definitivamente vimos muy dañado ahí al auto número 4, así que regresamos a la punta. Tenemos 74 minutos todavía en el reloj, apenas llevamos 6 de carrera. Y Abraham Calderón, partner, sigue ampliando la ventaja. Ya es una ventaja bastante cómoda para él. Realmente estamos hablando de... Ya, esto es todo para ti, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues una pena después del impacto que tiene. Y regresando en una temporada parcial, pues sí, creo parcial, que sí. Trataba de aprovechar la ocasión. Lamentablemente se va contra el muro. Mientras tanto, Santi Tovar mete la vuelta más rápida de la competencia hasta el momento. 25.335 segundos. Santi Tovar viene muy rápido, aunque por el momento se encuentra en la posición número 9. Ahí está Piero Rodarte, ya muy desencajado. Claro, él no quería terminar contra la barda. Sus aspiraciones de un buen resultado en Chiapas. Vamos a ver si tiene continuidad para las carreras que faltan hoy. Faltan 4. Cuando caiga la bandera de cuadro, solamente faltará Guadalajara, México, obviamente, y prácticamente ya estamos, ¿eh? Sí, claro, la temporada se nos va como agua, se nos escurre entre las manos. Y Aguascalientes. Aguascalientes, que es la siguiente fecha. Por eso decía 4, ahora serían 3 cuando caiga la bandera de cuadros, que será Aguascalientes, que por cierto va a ser Roval, del que platicábamos con Rogelio. Claro. Después, obviamente, nos vamos al Trióvalo allá en Guadalajara y la gran final en la Ciudad de México. Así que este largo campeonato de 12 fechas está llegando hoy prácticamente a que falten solamente 4. Esta es la fecha número 9. Todavía faltan muchas cosas. Impresionante cómo viene el estado del campeonato. Y bueno, vamos a aprovechar este momento para hacer rápidamente una pausa comercial. Y estamos de regreso junto con ustedes. Nos leemos en el hashtag NASCARPIC en Fox. Ya estamos de regreso junto con ustedes. Quedan 70 minutos en la competencia. Es muy joven todavía. Sí. Y Abraham Calderón es quien tiene hasta el momento el liderato, seguido de Javi Razo, Rubén García, Rubén Robelo e Irwin Vences. Poco a poco se empiezan a recuperar el 88 y el 46 después de una arrancada complicada. ¿Viste la expresión de Rubén García, papá? Está realmente metido en la carrera de su hijo. Platicábamos hace un rato con él por lo que están haciendo en Estados Unidos, que lo han hecho muy bien. Se vienen sorpresas para Rubén García la próxima temporada. Recuerden que él es un egresado del programa NASCAR for Diversity. Él es de hecho el embajador del autódromo de Phoenix, del circuito del PIR. Así que bueno, pues ahí está. Y bueno, concentrado completamente. Otro de los pilotos que también corrió en esta categoría. Y bueno, una historia en el automovilismo nacional. Por supuesto que ha corrido prácticamente cualquier categoría que se pueda correr en el automovilismo mexicano. Esta toma abierta nos sirve muy bien para ver dos cosas, partner. Primero, que Abraham Calderón ya se despega de Javi Razo. Y segundo, ve qué forma de amenazar ya de Rubén Robelo, que está encima de Rubén García Jr. No puedes descartar nunca a Robelo de tener un buen resultado. Así que ahí está el equipo JB, bien representado por Robelo en el 28 y Vences en el 46. Aunque las estructuras que comparten son de dos equipos distintos en el tema del jefe y la estructura interna de cada uno. Ellos están en el caso del 28 en GT y en el caso del 46 en M Racing. Pero los dos cuidados y asesorados por Jordi Vidal en el JB. Bueno, pues aquí seguimos pegaditos. Segunda, tercera y cuarta posición. Javi Razo, Rubén García y Rubén Robelo. Por ahí veíamos que, bueno, pues estaban rebasando también al auto que normalmente traería Mike Sánchez, que sigue todavía en recuperación y que le mandamos un fuerte abrazo. Perdón, partner, pero es que le están recortando distancia a Abraham. Inclusive vimos cómo bajaba Robelo. Te voy a platicar algo de Rubén. La familia de Rubén es de Chiapas. Él tiene ascendencia chiapaneca
ya ha ganado en esta pista, así que Rubén Robelo, bueno, pues es uno de los pilotos queridos, muy, muy queridos por la afición. Ya estamos con un four wide ahí, partner, en el óvalo de Chiapas. Abraham ha perdido rendimiento, Robelo lo está aprovechando y le quita la posición a su tocayo García. Y bueno, 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 es que el duelo está buenísimo. Vean ustedes, es Javi Razo, es Abraham, es Rubén y Rubén. Y bueno, pues Rubén Robelo rebasando a Rubén García Jr. Y ahora se está poniendo por la parte interna y está tratando de amenazar también por la segunda posición a Abraham Calderón. Y ve nada más que rebase, partner. Acuérdate que si en NASCAR quieres ganar, Rubén, te tienes que llamar, aunque Javi Razo dice, espérenme, yo estoy festejando mi cumpleaños, así que me quiero llevar el trofeo a mi casa. Rubén Robelo ya tiene la segunda posición, Javi Razo lidera sobre Calderón, Robelo y García, ahí está Robelo en el segundo y ahora Abraham es nuevamente tercero porque le acaba de quitar la posición a Rubén. Atrás ya viene Irwin Bences. Sí, 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 claro. Irwin Bences empieza a recuperar un poco. Ahí está otra vez. Y mira, mira, mira. Bueno, pues ahí está Rubén García con el rebase sobre Abraham Calderón. Esto es por la tercera posición. Se viene también por ahí Rubén Pardo en la sexta posición y viene avanzando Santi Tobar ahí en la séptima. Elliot Van Rankin en la octava y Hugo Oliveras, que se ha mantenido también dentro del top ten. ¿A dónde acaba de llegar sin invitación? Salvador, el Copetín de Alba. Lo habíamos visto difícil en esta competencia. No, no, es que Copetín se invita solo. Copetín es un piloto que ya no es una promesa dentro del automovilismo, ya es una realidad. Ha tenido una temporada bastante, bastante aceptable, aunque sabemos que es un piloto que va a estar peleando por victorias y con toda esta renovación que hicieron en el equipo, claro. Realmente la inclusión de Juanma González, que está peleando muy duro en la Challenge, que está yendo a Estados Unidos, Copetín realmente tiene un futuro bastante, bastante prometedor y sobre todo ya lo hemos visto contra Rubén Robelo, recuerda, peleando de tú a tú. Fueron compañeros en la Supercopa y ahora está pues cada quien en su equipo. Ahora es Homero Richards, el otro de la estructura de Grupo Top, ahí rebasando justamente a Copetín, así que Homero se acaba de meter al décimo. Homero está top ten en el campeonato. Así que con el lugar 12 que había calificado, tenía que venir de atrás para adelante y ya está metiéndose al top 10. Homero, platicando con él en la mañana, me decía que necesita empezar a cosechar puntos importantes. Lo platicábamos también con Pablo Rubio, porque lo que quieren es tener los dos autos dentro del top 10. Y creo que para una estructura de ese tamaño, partner, es lo menos que puedes aspirar. Sí, definitivamente es lo menos que podrían hacer. Ahora Rubén Robelo ya Rafa, se encuentra en la primera posición, partner. Ya pudo rebasar a Javi Razo. Vamos a ver el momento exacto del rebase por la primera posición. Se está poniendo por la parte interna Robelo y mira, del libro de texto. Robelo, te digo que es de acá o su familia es de acá y conoce perfectamente este trazado. Veíamos, te decía que bajó el 8. Ahí está Rafa Martínez en el auto del equipo de David Tame en el Alfa Racing. Parece ser que pegó, sí, sí, ahí está el golpe, pegó en la parte interna del muro. Ahora veremos exactamente qué fue lo que sucedió con Rafa Martínez y con el incidente que acabamos de apreciar. Mientras tanto, bueno, pues la carrera muy interesante. Chiapas empieza a cobrar sus víctimas en una pista complicada y técnica, donde también lo habíamos platicado. ¡Mira, mira, mira! Javi Razo devuelve la cortesía y ahora se despega por la primera posición. De saber que vendrías, te tendré un pastel, le dice Rubén Robelo a Javi Razo por su cumpleaños y le acaba de arrebatar la primera posición al piloto del 28. Así que Javi Razo, inspirado en el auto número 77, se lleva temporalmente la primera. Vamos a revisar rápidamente el top 10 con ustedes. Razo, Robelo, García, Calderón y Bences para los cinco primeros, partner. Efectivamente, detrás de ellos, Pardo, Tobar, Van Rankin, Oliveras y Richards para cerrar el top 10. Oye, Rogelio López ha caído hasta la 16.
Roger Driver arrancaba en la cuarta posición y ahora Irving Vences intercambia posiciones con Abraham Calderón. La pregunta es, si Irving no se hubiera quedado en la arrancada, ¿dónde estaría ahorita cuando estamos viendo al 19 de Héctor Aguirre? Ayer decíamos, tuvo un golpe fuerte contra la barda y ahora está llegando a la zona de pits. Definitivamente problemas para el auto 19 en un fin de semana que Ramiro Fidalgo y su piloto van a querer olvidar, partner. Sí, definitivamente no le ha ido nada bien. Y ahora estamos viendo el auto de Salvador, el Copetín de Alba. El Copetín en la vuelta anterior acaba de hacer su mejor tiempo personal y el segundo mejor tiempo de toda la competencia. 25.132, pero ¿qué crees? En este instante le responde Irwin Vences con la mejor vuelta de todas en la carrera. 25.077. Partner, es que ve cómo ha caído Abraham Calderón. Después que traía un autazo y que venía muy bien en la primera posición, está colocado prácticamente en la novena porque Homero lo acaba de pasar y detrás viene Hugo Oliveras. Uy, no, bueno, los problemas de Héctor son bastante, bastante graves. Ahí están platicando entre los mecánicos. Definitivamente ya cuando ves al piloto parado de esta manera y al mecánico dentro del motor, estaban comentando algo como de transmisión, de caja de velocidades. Sí, sí, me dio la impresión de que las señas que hacían era que había alguna falla en la transmisión. Sí, sí, sí. No sabemos exactamente qué, pero ya lo veremos. Mientras tanto, pues queda prácticamente una hora de competencia con Rubén Robelo, seguido de Javi Razo y de Rubén García Jr. Estos son los tres primeros lugares de la competencia, pero cuidado, porque Irwin Vences viene fuerte viene haciendo una serie de vueltas bastante rápidas. ¿Qué tiempo trae Irwin ahora? Por ejemplo, en este momento estamos en la vuelta número 42. ¿Cierto? En la anterior, Irwin Vences metió 25.077. Okay. Si revisamos todos los tiempos, es hasta ahora el que tiene... Abraham lo decía, algo tenía el auto y esto es la primera bandera amarilla. Ojo, amigos de Latinoamérica, porque hay gente que va a entrar a pits en este momento. El auto no tuvo contacto, pero NASCAR ha decidido neutralizar la competencia cuando vemos a Rodrigo Marván. ¿Sabes quién va a ganar ahorita con esta bandera amarilla? El auto número 46 de Vences. Definitivo. Se va a poner prácticamente dentro de un ritmo de distancia mucho menor a lo que venía trabajando. Vean el auto de Piero Rodarte. Ese auto ya se debería de ir de ahí, pero es que la realidad es que no hay cómo quitarlo, cómo rodarlo, pero ya está abandonando. Ahora Abraham Calderón es el que está cambiando neumáticos por lo mismo después de haber deslizado. Cuidado con esa llanta. A ver, ven nada más esta toma, partner. Es aquí, mira, bueno, pues se va, no alcanza a tocar con el muro. No sé si algo pasaría también por ahí con José Luis Ramírez. No, José Luis viene a cierta distancia. No creo que haya tenido que ver en el movimiento de Abraham, que bueno, aprovecha para hacer un cambio de neumáticos cuando tenemos prácticamente 59 minutos y contando dentro de esta carrera. Así que regresa el auto número 2 de la escudería Telmex a la competencia. A ver, entonces te decía, no está Vences, a ver, puede estar detrás de los atrapados, porque ojo, Max González, que lo veíamos en la cuarta posición, no cuenta ahí. Estos, ahí ya está, mira, ya lo están sacando, ya se va a recuperar. Max González es el Lucky Dog y va a tener que dar la vuelta. Ahora, Marván también está atrapado y ahí viene Vences. En el momento en que quiten a Rodrigo Marván de ahí, Vences se va a pegar a los tres primeros. Adelante, a ver, vamos a ver qué pasó. Mira. Esta es la repetición. Se va solo. Completamente justo antes de la entrada de los pits. Ese es un error de los que los pilotos pues se disculpan con el equipo definitivamente. Y a partir de este momento declara la dirección de carrera encabezada por Pavel Fernández que los pits ya se encuentran abiertos y que los autos pueden ingresar. Oye, partner, vamos a darle las gracias a la producción con esa toma aérea, ¿eh? Sí, gracias a nuestra producción, porque realmente nos ilustró perfectamente. Max González, este es el auto 37, no ha entrado por dos razones. En la primera vuelta de las paradas a pits entran solamente los autos que estén en la vuelta de líder. Recuerden que en NASCAR México o pones combustible
o cambias neumáticos. No puedes hacer las dos cosas, así que allá vienen. Max González se queda en la pista, Marvana detrás de él. Van, obviamente, en el caso de Max, a hacer el Lucky Dog. Y ahora sí, vamos a ver las paradas porque ya entró Junior. Mira lo que ha aprendido en Estados Unidos. Ve cómo deja el auto listo para salir y que nadie le estorbe. Lo mismo ha hecho Robelo. Sí, claro. Irving se atora un poquito. Eso es técnica. Sí. Eso es aprender. Copetín también lo hizo y también Van Ranking. Mira Javi. Mira Javi cómo sale. ¿Quién se atora? ¿Quién se atora? A ver, vences. Es que qué espectáculo es el que estamos viendo. Estas carreras con paradas de pits son definitivamente espectaculares. Cuando vemos salir por ahí a José Luis Ramírez, a Rogelio López. Y vaya, ahora, vaya. A partir de este momento ya pueden entrar los que venían lapeados. Cuando el contingente acaba de cruzar, vamos a ver qué pasó con el 46, partner, porque siento que se tardó en la salida de pits. Siento que puede haber perdido posiciones ahora que se reubiquen por medio del sistema. Vamos a ver esto. Y mientras tanto, te decía, los autos que no están en vuelta de líder ya pueden entrar. Y los que requieran una segunda parada, también esta es la oportunidad para hacerlo antes de que nos vayamos nuevamente a condiciones de bandera verde. Sí, claro, puedes aprovechar el momento de la bandera amarilla confiando en que no caiga una más y entonces hacer las dos paradas necesarias. Pero ahora lo veremos mientras el Che Fernández está ingresando hacia la zona de los fosos. ¿Quién es quien se queda con la primera posición? Me parece que después de los cambios que se vayan realizando, por ahí podría ser el mismo Javi Razo quien se vaya a quedar con la primera. Ahora es cuestión de irse reajustando mientras el Che está repostando combustible. El Che no corre en pick y no a invadir, como lo ha hecho también Rodrigo Marván, porque tienen la posibilidad los pilotos de Challenge de venir a complementar la parrilla y venir a correr a Tuxtla. Hoy no hubo carrera de Challenge, solamente hay una categoría local, están las Trucks y obviamente NASCAR Pick. Las Trucks las tenemos en su totalidad, la carrera el día martes, en nuestro acostumbrado resumen de los highlights a las 8 de la noche. Ahora les vamos a pasar prácticamente la carrera completa. Que todavía no corre. Sí, claro, esta se va a correr terminando esta carrera de NASCAR Pick Mexico Series y nosotros se las tendremos el día martes. Y después de las paradas, mira, en los pits, sacó lo mejor. El que se lleva el pastel entonces fue Santi Tobar. Oye, me llama mucho la atención cuando veo a los mecánicos del auto número 3 que conservaron el diseño del casco de Rogelio López. Esto es algo padre porque los dejó ahí con el diseño de su casco y esto es un buen recuerdo del piloto al que le sirvieron muchos años, con el que hicieron un gran equipo. Recuerden que Rogelio es el máximo ganador en la historia hasta el momento de NASCAR México. Y bueno, pues qué buen detalle que tus mecánicos o exmecánicos sigan conservando tu casco, ¿no? Que de hecho siempre los chavos del 3, donde nos ven, nos dicen que los saludemos. Bueno, mira, no, el estacionamiento, pues, está lleno. El Super Óvalo Chiapas, ve la tribuna, partner. Estamos a 30 grados, estamos a mediodía y la gente dijo, es NASCAR, yo voy. Realmente esto es lo que nos da mucho gusto porque NASCAR México, en donde se presenta, es lleno total y me da muchísimo gusto que la gente de Chiapas, estamos muy cerca de la capital, estamos a 6 kilómetros, pero realmente vino a llenar el autódromo. Por supuesto que sí. Y esto habla del gran espectáculo de la NASCAR Pick México Series. El año pasado, recordamos, la carrera fue justo después del sismo, no se dio a la cita mucha gente, pero pues porque estábamos viviendo una época muy difícil en el país. Ahora se abarrota el Super Óvalo Chiapas. Cuando, partner, ya está a punto de salir el auto de seguridad hacia la zona de los pits. Nos vamos a la rearrancada con Santi Tobar y Javi Razo en la primera fila. Dale, dale, porque viene la arrancada. Yo solamente te quiero comentar algo. ¿Cuándo salga la verde? Bueno, pues ya estamos. El auto de seguridad en posición. Y con esta espectacular toma aérea les permite ver que se está despegando Santi Tobar. ¡Ah, sale, caray, la bandera verde y así! Así se vive NASCAR por Fox. ¡Qué buena arrancada de Santiago, partner! Aquí no hay robo de arrancada ni nada porque él es el que manda la fila. Pero mira quién se está quedando, es Copetín. Copetín y Jorge Getter se va por la parte de arriba peleando con Manolín. Oye, José Luis Ramírez y Jorge Getter se están peleando durante toda la carrera. Getter está en la novena. Irwin ha caído a la posición número 10. El auto número 46. Lo vimos que se atoró en la parada de pits. Nuevamente borrón y cuenta nueva y a regresar desde atrás. Ya está presionando al pole sitter a Rubén García Mateos. Te quería comentar, el auto número 2,
que ocasiona la bandera amarilla, entró con pits cerrados. Esto puede darle una sanción, pero como se fue al final de la fila, hay que ver si ya con eso quedamos sí, a mano, claro. ¿No? Claro. Efectivamente, con eso habitualmente ya se resuelve se el problema solo. Y nos vamos exactamente ya. Mira nada más, Robelo. Sigue. No. Y espérame que ya está Homero. Sí. ¿De dónde saliste, Homero? Salió de los pits porque entraron a cambiar llantas y combustible. Pero ahí está Homero ya en la tercera posición, partner. Lo decía él en la mañana platicando con nosotros. Necesita puntos grandes. Está en un equipo top. Ahora sí que está sí, en un sí, equipo por supuesto. Top, por supuesto. Y quiere tener los mejores resultados. Y empezando hoy de cara a la final del campeonato, las últimas cuatro carreras. Así que Richards, que es un piloto que se le da muy bien eso de ganar carreras, ahí está haciendo su trabajo. Irwin Vences de la posición número 10. Ya lo tenemos nuevamente en el top 5. Qué manejo de este cuate, de veras el rockstar del automovilismo mexicano. Es un pilotazo. Definitivo, y quien pierde un poco con todo esto es Javi Raso. Javi se va hasta la sexta posición, justo por detrás de Irwin Vences, que viene presionando también a Rubén García Jr. Ahí está, cada vez más pegadito Irwin, y se pone por la parte interna. Rubén cierra perfecto la puerta. Qué duelo el que tenemos, y que lo quiere aprovechar Javi Raso para acercarse. Te voy a decir algo, este duelo me llama la atención por varias cosas. Rubén trae toda la experiencia y el momento de estar corriendo en Estados Unidos, donde ha corrido inclusive contra Kyle Busch, porque tú sabes que ellos bajan e invaden categorías inferiores. Irwin Vences es un cuate que nunca te va a vender un rebase a ningún precio. Es un winner, es un cuate que piensa siempre adelante, y ahí está consiguiendo el rebase, que dicho sea de paso, lo aprovecha Javi Raso, que dice yo también entro, y mira cómo han dejado a Junior, ¿eh? Si él entró, yo también. Sí. Y ahora Robelo. Momento. Sí, está amenazando por la primera posición. Este partner es el ganador de Puebla. Cuando vemos problemas para Max González, veíamos adelante a Michelle Jordain. Vamos a ver si no hubo un toque entre ellos. Pasa el Che, pasa Marván, pero Max se queda. ¡Uy! Otra vez Rafa Martínez, partner. Siguen los problemas para el auto de Rafa Martínez, que se encuentra dentro de los pits. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó, porque ya tenemos bandera amarilla. ¡Uy! ¡Qué comprometido! Sí. Es Max González, pega con Michelle, pero antes había tocado Rafa. Sí, y ahí pues Michelle Jordain Jr. realmente no tenía mucho que hacer dentro del problema. Se ve tocado por el auto número 37 de Max González, mientras ya estamos viendo los daños que tiene el auto, que está ingresando hacia la zona de los pits. Los pits se encuentran cerrados, pero finalmente es un auto que tiene que resolver un problema mecánico. No, entonces, bueno, Max, ya no se puede esperar más. No. Esperemos que la suspensión no se encuentre completamente rota. Parece que va a ser así. Sí, este coche ya está out. Sí, ya este coche está fuera completamente. Ya. No, ve el brazo de dirección. Y ve, no, la violeta y todo. No, ya. Adiós, adiós. Señor Max. Señor González. Ándale. Okay. Pero es que aparte es el Chavo González. Es el Chavo González porque es hijo del Chivito. Sí, exacto. El señor González es su papá, el Chivito. Que su papá ganó una final en México. El Chivo ya tiene. Bueno, el Chivo fue multicampeón, ganó los turismos, ganó muchas categorías, pero. En el caso del Chivo, ganó en México. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece ahora que estamos viendo los problemas de Max González? Para regresar en un momento con ustedes, porque nos quedan 49 minutos, partner, y estamos totalmente en vivo desde este magnífico escenario. Vean. Regresamos justamente a donde nos quedamos, en el pit de Max González, con los problemas que tiene el auto número 37. No se ha bajado Max, así que están decidiendo continuar en la reparación. Aquí está la repetición. Vean ustedes, Michelle Jordain toca a Max porque Max venía prácticamente ya por el apron. Estos dos son los que ocasionan la bandera amarilla, y también hay ahí un tema con el auto número 8 de Rafa.
Y pues sencillamente el auto número 37 se encuentra en condiciones muy complicadas. Están tratando incluso de reparar la suspensión. Sí. Y esto es porque saben que la carrera es muy larga. Entonces, aún perdiendo unas cuantas vueltas, puede intentar mantenerse ahí, ganar algunos puntos más, aun y cuando la reparación les pueda llevar unos cuantos minutos más. Son mecánicos muy profesionales que pueden hacer el trabajo en unos 10 minutos. Así como también sigue el trabajo en el auto número 4 de Piero Rodarte. Están tratando de echarlo a andar para conseguir los puntos que sean posibles hacia el final de la competencia. Sobre todo que recuerda que en NASCAR hay puntos de propietario. Entonces puede correrlo Piero, puede correrlo Rodrigo, pero finalmente los puntos para el auto también cuentan. Ahí está el 40 de Michelle, que lo vemos por el apron. Está en este momento en la entrada de pits, que están totalmente cerrados. Ustedes vieron el semáforo en rojo y Michelle lo sabe su spotter y lo sabe su jefe de equipo. Saben que están cerrados, pero ese auto tiene un problema y no va a continuar en la pista si no pasa a que lo corrijan. Así que con todo y pits cerrados, han entrado en el auto número 40. Sí, ya están abriendo el capó, el cofre le decimos nosotros en México. Así que hay problemas para este auto, partner. Pues sí, vaya, y finalmente pues Michelle Jourdain Jr. únicamente se encuentra con el incidente. Veremos si la reparación no es tan grave y el auto puede continuar. Mientras tanto, pues esto será cuestión de ir perdiendo algunas vueltas y un tiempo que será muy valioso también hacia el final de la competencia, peleando por las posiciones de adelante. Mientras tanto, pues bueno, les vamos platicando cómo va la situación. Recuerden, Rubén Robelo anda por ahí con vueltas muy interesantes también. Ya les iremos platicando al respecto, mientras la primera posición la ostenta Santi Tobar. Créanme que esto no podría estar mejor. Un Homero Richards que realmente nos sorprendió llegando rápidamente hacia las primeras posiciones. Un Irwin Bences que tiene una carrera de altibajos. Empezó bajando en las posiciones después de arrancar en la segunda. A partir de ahí avanza. Pierde otra vez en la parada de los pits y llega nuevamente hacia la cuarta. Y un Javi Raso que se ha mantenido muy constante dentro del top 5 con un Rubén García Jr. que ha sufrido un poco con el setting del auto, pero se encuentra también ahí manteniendo a base de talento. Oye, partner, gracias, no tenemos hashtag ahí en la pantalla, pero gracias a todos los que nos escriben, sobre todo, ahí está, ya está, ya estás, NASCAR Pick por Fox, está escribiéndonos Toñito Pérez desde Guadalajara, Jalisco. Gracias, mi querido Toño. ¿Tormentita? El Tormentita, gran amigo de nosotros. Toño dice que va por Abraham Calderón, dice, vamos a Abraham Calderón, pero siento que va a ganar Copetín. ¡Wow! Gracias por el comentario, mi querido Toño. Te mando un saludo y un abrazo rápidamente a toda la gente que está. Gracias, gracias, gracias por tantos comentarios. Y a quien pregunta sobre la carrera de NASCAR Monster Cup, después de nosotros viene inmediatamente la transmisión desde el Roval, que ayer qué buena carrera tuvimos. Sí, muy buena la carrera en el Roval. Entonces, justo después de esta carrera, nos enlazamos en vivo con Monster Energy Cup Series. Mientras estamos acompañando aquí al auto de Abraham Calderón, otro de los favoritos precisamente de Tormentita Pérez, que, bueno, pues está a punto de reiniciar ya con la competencia. Ellos fueron compañeros de muchos años. Todos en la estructura de escudería Telmex. Con Jimmy Morales y realmente Toño, también campeón de la categoría, ¿cómo no? El auto número uno, imposible olvidarnos de esas grandes hazañas y también de repente algún golpecillo y todo, pero es que Toño así es, Toño es un piloto de los que extrañamos definitivamente. Sí, con un carácter fuerte, pero siempre amigable. Es un tipazo el Toñito, así que le mandamos un abrazo y vámonos, partner, porque estamos a punto de llegar a la línea de los 40 minutos, vamos a la rearrancada, esto está mejor que nunca. ¡Ojo! Lidera Santiago Tobar, partner. Pero Robelo no se la va a vender nada fácil. Y Bences, ya está junto a Homero. Ya venimos formaditos de dos en dos como en la escuela. El auto de seguridad ya salió hacia la zona de los pits. A partir de ahí, esa línea es la zona de aceleración. Y otra vez, ¡qué buena la aceleración de Santi Tobar! Sale la bandera verde y así. Así se vive NASCAR Pick México Series por Fox. Te voy a decir la verdad, me está sorprendiendo cómo está arrancando Dean,
lo está haciendo excelente. Aunque bueno, tener a Rubén Robelo presionándote no debe de ser nada fácil. Ahí luego te platico cuando Homero Richards tocó a Santiago Tobar. ¡Uy, Homero se fue al muro! ¡No! Amarilla, amarilla, partner. Homero, después de tocar con Dean, algo pasó en el auto número 20 porque inevitablemente lo perdió y se fue al muro. Sí, 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 definitivamente hubo algo ahí en el toque. ¿Sí? Y Homero Richards, bueno, pues primero que nada baja su malla indicando que se encuentra bien. Pero vaya, pues lo que significa es que la carrera posiblemente está terminada. Mira, aquí está. Realmente el toque que le da Santi Tobar a Rubén Robelo es muy ligero. A partir de ahí se desestabiliza el auto número 26. Y Homero Richards, creo que realmente es completamente circunstancial al contacto de Santi Tobar. No estoy seguro que el auto haya sido por eso. Ya veremos si podemos en algún momento saber exactamente desde el punto de vista de Homero Richards qué fue lo que pasó. Ya se bajó, míralo. Ya está allá en la unidad de intervención y obviamente no está nada, nada feliz porque Homero estaba en posición de podio y hasta de poder pelearle la carrera a Robelo. Ahora, esto pone a Irving Vences en la tercera posición, a Roger Driver en la cuarta, y mira quién aparece, la máquina 15 de Rubén Pardo. Rubén me decía en la mañana que sabía que era una carrera muy larga, que no le preocupaba haber calificado en octavo y que iba a buscar en el transcurso de la carrera ir avanzando de acuerdo a una puesta a punto para el final de la carrera. Hablaba con Andrés Solares, que es su spotter, y eso es lo que estaban programando, ya habían hecho la estrategia. Vamos a ver aquí, mira, Robelo le quita la primera posición a Santiago, perfecto, ahí todo va bien, y le deja ahí el auto a Homero, y ahí Homero, sí, después del contacto con Santiago, inevitablemente se va a la barda, ¿eh? Me parece que el contacto con Santi Tobar es el que afecta de alguna forma la suspensión del lado derecho del auto de Homero. A partir de ahí ya no tiene control sobre el auto y termina contra el muro en un incidente fuerte. Sí. Vean ustedes en la parte superior central de sus pantallas, ahí está el auto siendo recuperado por las asistencias en esta toma que es espectacular. Déjame platicarte, bueno, ya nos quitaron la toma, pero ahí estamos viendo a Homero, mira. Homero ya llegó al pit y ahí prácticamente es todo para... Ahí está Lachito Richards, el hermano de Homero. Ellos, que corren para Grupo Top, lo hacen desde el HH. HH es Homero y Horacio, los hermanos que fueron pilotos, en el caso de Horacio, campeón de la Fórmula Reynard hace algunos ayeres, y siempre fueron muy buenos, también sabes dónde, en el off-road, ellos empezaron corriendo con estos automóviles de fuera de ruta que corren en arena, y de ahí se brincaron a los autos, buenos en fórmulas y ahora socios en el equipo y en el HH. Vamos entonces con Abraham Calderón, que está cambiando neumáticos, el piloto del auto número 2. Otro juego de neumáticos para Abraham, ya lleva 3 en esta carrera, ¿eh? Y esto habla también de cómo están tratando de mejorar el setting del auto pensando en el final de la competencia. Si Abraham todavía no se encuentra del todo convencido, tiene que cambiarlo. Vean otra vez el impacto fuerte de Homero Richards, primero contra el auto de Santi Tobar y después contra el muro de concreto de este superóvalo Chiapas. Aquí no hay barrera safe. ¿Eh? Aquí no hay barrera safe. Sí, no, 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 por eso dije aquí contra el muro de concreto. Claro, claro. Es más fuerte, es de la que duele, exactamente. Sí, 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 sí. Y esto pues es parte de lo que poco a poco se va implementando, créanme. Está en presupuestos, pero es muy caro poner una barrera safer. Incluso en algunos autódromos se ha estado, bueno, pues cotizando, digamos, con Estados Unidos que vinieran a poner la barrera safer en las pistas de México, pero pues hasta ahora los temas de presupuesto no han dado todavía para eso. Oye, partner, me voy a regresar en las imágenes un momento para comentarte algo. El piloto está desencajado, pero ¿viste la cara del mecánico de Homero? Es que tú siempre lo dices, ¿ganamos todos o perdemos todos? Por supuesto. Y la cara del mecánico, sabiendo que tenían un auto para pelear por el podio y eventualmente por la victoria, te dice todo. O sea, ellos son los serios anónimos, son los que están siempre ahí viendo lo que se ofrece, trabajando hasta altas horas de la noche. La victoria, la derrota es de todos. El piloto a veces se lleva la foto del trofeo,
pero la realidad es que es un conjunto de gente que está detrás de la estructura haciendo lo mejor para que el auto esté en las mejores condiciones, como lo es este auto número 16, que pronto esperamos ver nuevamente a nuestro querido Mike Piloto, Mike Sánchez, a bordo de su auto. A recuperarse, la recuperación duro, va bien, campeón. Oye, y nuevamente platicar de Jorge Contreras Senior. Estamos con él. Sí, desafortunadamente sí, sí. Tuvo un accidente hace unos días. Y bueno, pues estamos muy al pendiente del pistón papá, padre de Jorge Contreras Junior, el famosísimo pistón, que también extrañamos acá en NASCAR. Entonces, un gran abrazo a George por parte de todo el equipo de NASCAR. Sí, 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 toda la producción, todos nosotros en Fox Sports estamos con ustedes. Y quien está con nosotros, partner, también es Juanma González, que desde Estados Unidos... Sí, no sí, corrió sí. desde no Estados vino, Unidos. Y está en Estados Unidos acompañándolos y deseando lo mejor para sus compañeros del Sidralaga Racing Team. Ok. Y a Rubén Pardo, que también es buen amigo de Juanma González. ¿Sabes quién se reportó también? Jake Cosío. Es que hoy no vino Challenge. Entonces los pilotos de la categoría están muy atentos a la transmisión. Jake Cosío, que viene de haber logrado su primera victoria en la categoría, me comenta que ya quiere que llegue a Aguascalientes. A ver, mira el auto de Homero. Mira el auto de Homero, sí, ahí está el daño completo. Sí, sí, sí. Lastimado completamente. Sí, 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 ese auto ya no tenía para eso, más vueltas. Eso no sale con polish, no, partner. No, ya no tenía para más vueltas en el superóvalo Chiapas. Vamos a ver, ya apagaron la torreta, partner. Sí, efectivamente, eso es un indicativo inequívoco de que en la próxima vuelta nos vamos al relanzamiento de la competencia. Ustedes vean, están llegando todos a formarse. Y a ver, estuvimos viendo unas arrancadas formidables de parte de Santi Tobar. Sí, sí. Ahora Santi, bueno, pues se va a ir mucho más atrás después de este incidente. Habrá que ver qué tanto está bien el auto o no para poder salir cuando José Luis Ramírez pasó. Partner, es que Jordi Vidal tiene a sus dos autos en la primera y la segunda. Irving Vences había arrancado en segundo, Irving, y Robelo había arrancado más atrás, pero ahí están los dos del JB delante de Junior y de Javi Razo. Partner, se viene la bandera verde. Robelo decide arrancar por fuera. Él es el que puede escoger el lado. Todos los demás del tercero para atrás no se mueven. Van nones interno, pares de fuera. Pero Robelo dice, yo voy por arriba. A ver, se va el auto de seguridad. Partner, te dejo. Preparados, porque esta toma es espectacular. Cruzando la línea blanca empiezan a acelerar. Ahora mucho más pareja la primera línea. Sale la bandera verde y así... Así se vive NASCAR Pick México Series por Fox. Junior se toca con Irving. Esto le da al piloto del 46 la posibilidad de regresar a la lucha por la primera posición. Está detrás de su compañero de estructura. En el caso de Rubén Robelo, los dos pilotos de Jordi Vidal están primero y segundo en Chiapas. El piloto de Ramiro Fidalgo viene en la tercera posición. Rubén García, líder del campeonato. Así que los que están peleando por la corona están primero, segundo y tercero. Cuando Javi Razo le acaba de quitar la tercera a Rubén García. El duelo por la primera posición. Irwin Vences había sacado ventaja prácticamente de dos autos sobre Robelo y ahora Rubén está nuevamente sobre el auto 46. Jordi Vidal debe de tener, es un cuate muy calmado, pero debe de tener ahora los nervios de punta. No, partner, yo me estaría mordiendo las uñas porque ve qué duelo el que se está llevando en la pista. Están en la recta de atrás. Le trataba de mostrar el auto Rubén Robelo, Irwin Vences. Ahora están llegando hacia la curva 3 y 4. Y Pablito Rubio. Pablito Rubio también con los nervios de punta porque Rubén Robelo por la parte externa nuevamente intentando el rebase. Va a cerrar la posición y tenemos cambio de líder. Imagínate ver a Pablito Rubio y a Luis Mier ahora en sus, en sus pit cars. Los dos están en la estructura de Jordi Vidal. Ahí está Pablito Rubio. No, bueno, está... El director general del equipo de escudería Grupo Top está
Bueno, viene de ganar en Puebla. Claro, y claro. Con Luis Mier platicábamos al principio de la transmisión que estaban por querer ganar en Tuxtla. Entonces, ahí están los dos. A ver si por ahí encuentran a Jordi Vidal, a ver cómo sí, está. Sí, a cualquiera pensativo. De ellos. Pensativo. Mira a Luis Mier. Sí, a Luis claro. Mier. Uy, es que los dos son winners. Los dos están con los mejores pilotos. Y cómo no hablar del talento de NASCAR. Tienes a un Rubén García, tienes a un Rubén Pardo, Robelo, Vences, Javi, está Jorge Getters, está, bueno, cuántos pilotos, José Luis Ramírez, Calderón, Michel. Realmente este es el top del automovilismo en óvalo en Latinoamérica. Y sobre todo en el óvalo para Latinoamérica. Esto es sensacional. ¿Cómo me gustaría ver pilotos, por ejemplo, argentinos que vinieran? ¿Tú te imaginas un Matías Rossi, por ejemplo, dándole vueltas aquí en NASCAR? Sencillamente espectacular. Y jóvenes promesas como Salvador El Copetín de Alba, sí, claro. Como el mismo Juanma González, que viene muy bien en Challenge. Varios pilotos que están creciendo mucho y que están haciendo las cosas muy bien. Cuando partner Irwin Vences está cerrando distancia con Rubén Robelo y le quiere devolver el favor del rebase. Muy bien, partner, ¡qué carrera! Sí, 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 estamos acompañando al auto 88 de Rubén García Jr. Ostenta hasta ahora la tercera posición y créanme ustedes, viene con un ritmo muy, muy interesante. Rubén García Jr. tiene la quinta mejor vuelta de toda la carrera con un tiempo de 25.09. ¡Irwin! ¡Irwin por arriba! Ahora le vuelve a quitar la primera posición a Robelo por la parte externa. Ya le agarró a la entrada de la curva número uno por el lado difícil, ¿eh? Sí, definitivamente sí. Haciéndolo con mucho arrojo, ganando otra vez la primera posición y en un duelo, partner, que me parece increíble porque los dos pilotos están respetando mucho el espacio del otro, se están defendiendo de una forma increíble y con una calidad de manejo sencillamente que de aquí se podrían ir a subir a Trucks o Xfinity sin ningún problema. Estoy seguro, tanto Robelo como Vences son material para estar en NASCAR Estados Unidos, sí o sí. Ojalá que tanto Pablo Rubio o, en el caso de Luis Mier, tuvieran algo de proyecto para poder ir a Estados Unidos. Porque te voy a decir una cosa, estos dos quedarían bien, por lo menos en Trucks, como lo va a hacer Rubén García, porque sí, claro. Estoy seguro que ese va a llegar. Camino. Así que los tres primeros del día de hoy. Es más, Rogelio López ya corrió allá, Jorge Getters ya corrió allá, Rubén Pardo ya corrió allá. O sea, tenemos material en esta categoría para pilotos que pueden ir a Estados Unidos sin ningún problema, ¿eh? El Che Fernández se puede convertir en factor. Sí, ahora se mantiene, los deja pasar por la parte externa. Hubo un momento en el que parecía que Irwin Vences tenía que aplicar el freno para no tocar el auto de Javier El Che Fernández. Alcanza a pasar por el lado derecho y ahora se mantiene la diferencia con Rubén Robelo. No se despegue usted de su asiento porque este duelo está sacando chispas en el pavimento de Chiapas. Rodrigo Rejón también se reporta. No vino a correr porque él corre Challenge y nos hizo un comentario ahí del auto número 4 porque él es el auto que corre oficialmente. Claro. Así que Rodrigo Rejón ya estará en Aguascalientes. Te quiero comentar algo. Esta pista era muy importante para el equipo JB lograr un buen resultado porque el equipo de Ramiro Fidalgo ha demostrado que en los óvalos rápidos anda muy fuerte y están conteniendo a Rubén en la tercera posición. Claro, Rubén tiene una cierta ventaja en el campeonato y por ese lado puede estar tranquilo. Acuérdate que aquí una posición a otra es solamente un punto de diferencia. Entonces, mientras Rubén vea a los autos del JB, está tranquilo. Claro. Obvio que todo puede pasar, estamos hablando de automovilismo, pero vienen carreras interesantes para la estructura de Jordi Vidal. Viene un óvalo con circuito en Aguascalientes donde realmente es una lotería, no sabemos a quién le va a ir bien. Después viene un trióvalo en Guadalajara donde todos andan bien y luego viene México que se le complica a muchos. Y México, por ejemplo, que se le dio muy bien al Copetín de Alba, claro, que se le dio no muy bien a Rubén Pardo. Ajá. Y vaya, yo recuerdo la carrera del año pasado de Copetín, que fue espectacular hasta que al final, bueno, pues nos lo cosieron a golpes. Al final se tocó con el que acaba de tocar a Rogelio López, que es la máquina 15 de Rubén Pardo. Y mira quién viene por abajo, Abraham Calderón. Jorge Getters está en la sexta.
gran trabajo del piloto del auto número 31 en la estructura del Che Motorsport, sí, de Javier Fernández, Javier Gutiérrez Fernández, que viene de hecho a invadir la categoría. Sí o sí tenía que hacer el viaje con el auto de Jorge Getters, y entonces dice, bueno, pues de una vez pongo el mío en el remolque. ¿Qué pasó con Robelo, por arriba, ya le aprendió la maniobra a Irwin? Es que ha sido wow, trazó igualita, perfecto, calcada. Uy, en verdad, si usted va a hacer el libro de texto de automovilismo 101, ponga por favor estos rebases tanto de Irwin Bences como de Rubén Robel. Ahí está el toque, mira, de la máquina 15. Eso lo aprovecha Abraham Calderón cuando se desestabilizó el auto de Roger Driver. Y ahora nuevamente Robelo, faltan 22 minutos. Él es el líder hasta el momento, ganó en Puebla, quiere dos al hilo, pero Irwin Bences no te vende la victoria, pero ni por lo más que quieras. Ahora Irwin Bences por la parte interna, cuando estaba perdiendo ligeramente el auto Rubén Robelo. Se le hace un extraño, Robelo tiene que corregir y aprovecha perfecto Irwin Bences para rebasarlo. Fíjate que dentro de todo vienen haciendo, hasta el momento que ahora ya se separaron, un cierto trabajo de equipo, porque también se vienen ayudando en el sentido de que están presionándose juntos, pero se están separando del grupo. Ve lo que le sacaron ya a Rubén García. Esto es un trabajo bien hecho. Obviamente ahí cuenta mucho el equipo, pero con el error de Rubén ha perdido bastante distancia contra Irwin. Es que vaya, yo estoy seguro que Rubén Robelo inmediatamente se recuperará y tratará de avanzar, pero Irwin Bences con esto obtiene un respiro importante, puede cuidar sus neumáticos al menos unas cuantas vueltas y tratar de velar las armas para que estén en perfectas condiciones hacia las últimas vueltas de la competencia, que es a donde realmente se darán los duelos fuertes. Mientras, Robelo se tiene que defender también de Junior. A ver, te voy a decir algo, pero no empieces que el pato dijo. Y no, a ver. Una bandera amarilla en este momento ayudaría mucho a Robelo, a Javi y a Rubén García. Sí, bueno, ¿estás de acuerdo? Que okay, se podrían no reagrupar, voy a empezar, no, pero no vayas a decir, no es que voy el pato a decir que el brujo Galindo y no, digo, de eso. Una bandera amarilla podría ayudar mucho a que hubiera un reagrupamiento, porque la verdad es que Irwin viene haciendo una buena carrera y ve la distancia que ya trae contra Rubén. ¿Cuánto es en segundos? Ahorita se los decimos en un momento. En la gráfica, en la pista, vemos que está muy separado ya. En la diferencia tenemos 1.6, okay. Sí, es una diferencia muy importante, 1.6 segundos de Irwin Bences sobre Rubén Robelo. Y luego 6 segundos prácticamente, 5.9, sobre Rubén García Jr. Se abrieron las distancias de forma importante y con esto, bueno, pues efectivamente lo que dice mi partner es totalmente cierto, y ya que él le atina siempre a todas, pues si cae una bandera amarilla, esto podría darnos un final de competencia de película. Te voy a decir algo, 6 segundos en una pista de 27 es mucho. Es muchísimo, muchísimo. Es muchísimo lo que ya le sacaron a Rubén. Es una cuarta ahora, parte de la pista. Vamos a verlo objetivamente. Si tú fueras Ramiro Fidalgo o Rubén García Senior, sabes que tienes ciertos puntos de ventaja, son 30 y tantos puntos en el campeonato. No te afecta mucho quedar en tercero porque la diferencia de puntos realmente es corta. El tema es el puntito de las vueltas del líder y todo lo demás que se puede dar en el caso de NASCAR. Y ahí es donde te acercas un poco más. Pero te decía, mientras Rubén vea que ahí los tiene a la vista, no hay tanto problema. Mejor sería tenerlos atrás. Claro. Pero realmente, faltando 3 fechas, tenemos un campeonato. Lo platicaba en la mañana con Jorge Getters y con Pablo Rubio. Me decían, es que el campeonato está abierto todavía. Sí, definitivamente. Matemáticamente todavía, contando Chiapas, quedan 4 carreras. Todavía puede haber la posibilidad de cambios y de muchas sorpresas. Una mala carrera en NASCAR, un abandono, un golpe, un DNF, definitivamente es malísimo para la aspiración de cualquier piloto que quiera ganar el campeonato. Es que eso es lo que echa a perder campeonatos. Claro, si eres claro, constante, aunque quedes en una décima posición, finalmente estás teniendo muchos puntos y te puedes seguir defendiendo. Pero si pierdes una carrera en la cual quedes en el lugar
25 o algo por el estilo, pues ahí pierdes muchísimo y es cuando las cosas se complican. Te voy a decir algo. Mientras, mira Marván, nada más cómo Marván, se Marván, corre. Marván está adelante y ahí podría haber, ya lo pasó. Te voy a decir algo. Rubén Robelo, no me dejarán mentir, perdió un campeonato en esta pista hace algunos años. Claro. Sabe lo que es remar contra corriente y perder la posibilidad de ser campeón en esta pista. Ahora. Ante su afición. Entonces ahora está pegado a Irving Vences porque sabe que quiere puntos grandes. Tan es así que Rubén Robelo acaba de meter la mejor vuelta de la carrera. 24.893. Claro. Vamos a ver Rubén, qué Rubén, pasaba. Rubén, Rubén, Pardo, 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 Roger, Roger. ¡Oh! ¡Abraham! Es que las leyes de la física no mienten, partner. Dos objetos no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Y Rafa está en pits. Pero nadie se los explicó a los pilotos de NASCAR. No, no lo entienden. Rafa estaba nuevamente en el área de reabastecimientos en el Alfa Racing de David Tame. Y hablando de Tame, un gran saludo al ingeniero Freddy Tame. Extrañamos hoy el Tame Racing acá en Tuxtla. Uno de los mejores ingenieros motoristas preparadores. Más de 50 años de victorias para el Tame Racing. Y hoy extrañamos el auto número 90 aquí en Tuxtla Gutiérrez. Definitivamente sí. Ahora, partner, la situación es la siguiente. Rubén Robelo, después de estar haciendo vueltas impresionantes abajo de los 25 segundos, se ve la respuesta inmediata de Irwin Vences. Acaba de hacer un 24.948 en esta vuelta número 110. Es decir, se quiere defender porque Robelo decreció la diferencia hasta 330 milésimas. Y ahora con esto, Vences la crece hasta 768. El duelo por la primera posición, créame usted, está espectacular. Cuando quedan 17 minutos únicamente de competencia y tiene que salir la bandera amarilla que declaró mi partner. ¿Qué? No, todavía no, partner. No. Todavía no estamos en condiciones de bandera verde cuando faltan ya prácticamente 16 minutos y contando. Irving Vences lidera sobre Robelo. Javi Grasso viene en el tercer lugar. Un podio no le caería nada mal al cumpleañero. Pero fíjate, después viene Junior, Salvador de Alba y Jorge Getters, que está luchando por pasar a Copetín para meterse en el top 5. Bueno, pues, ahí está la amarilla. ¿Qué pasó? Ya lo que dijo mi partner, no se hace nada. Cierto. Cae una bandera amarilla que favorece mucho a Rubén Robelo, que favorecerá muchísimo a Javi Razo, que ya había perdido mucho, a Rubén García Jr. Y parece que es por la presencia de Debbie. Acaba de llegar Suciedad Debris hacia la curva número 2 de la pista. A ver, esto le va a beneficiar, decías, a Robelo, porque se va a poner en la línea de Irwin. Le va a beneficiar a Javi y a Rubén. ¿Y sabes a quién? Jorge Getters va a tener la posibilidad de pelearle a Copetín fuerte. Y la máquina 15 de Pardo con Roger Driver también en el 7 y 8 se van a alinear y van a tener una buena arrancada, seguramente. Sí, se viene una 15 gran, minutos. Gran final de carrera. Se viene en verdad algo espectacular. Uf, quedan 15. Ahora que salgan a recoger la pieza que se quedó por ahí tirada, quedarán unos 12, 11 minutos y eso va a ser una carrera completa. Vamos a aprovechar este momento para hacer una pausa comercial y regresamos completamente en vivo desde el Super Ovalo Chiapas. Ya estamos de regreso cuando el equipo de intervención de NASCAR PIC México Series está limpiando la pista. Ustedes vieron, había suciedad y esto es lo que salieron a reparar. Y esto también, partner, nos va a poner la pista en perfectas condiciones para el final de la competencia, que esto se va a poner buenísimo. Te voy a plantear lo que yo pienso, pero obviamente no, que el pato quizás. Abraham Calderón. Abraham Calderón es el que trae las gomas más frescas. Estoy hablando del auto número 2. Abraham podría arriesgarse, partner, a hacer la carrera con esas gomas y tratar de buscar una track position. ¿Dónde está el problema? El problema está en la punta. Es ver si Robelo e Irwin están conformes con esas gomas, si Javi Razos y Rubén García o Salvador de Alba no entraran, como está entrando Tobar, que solamente entró por combustible, porque
Abraham podría mejorar su posición sabiendo que él no tiene que cambiar gomas. Abraham lleva dos cambios de llantas. Claro. Y entonces, lo que te quiero decir es cómo cambia el mundo de NASCAR. Cómo cambia vuelta a vuelta una carrera donde después de no estar peleando puedes ganar. ¿Sí? Con lo que le pasó a Abraham, si los líderes hubieran entrado, que ya no va a ser el caso, entró Héctor Aguirre, ahí está el 19, entró el 16, y ya no va a ser el caso porque van a apagar torreta en la siguiente vuelta, en el siguiente paso por meta. Así que olvídate todo lo que te dije. No, vaya, es que la situación es obviamente de tratar de sacrificar un poco el desgaste de tus neumáticos contra mantener la posición en la pista. Por ahora me parece que tanto Vences como Rubén Rovelo se han mantenido ahí con un ritmo muy alto, con un ritmo muy fuerte, pero que a su vez son pilotos que cuidan muy bien su caucho. Estoy de acuerdo. Mira, ahí está. Se queda Irwin, se queda Rovelo, se queda Rubén, se queda Javi y se queda Copetín. Vamos a ver si atrás de Copetín viene Jorge Getter. Sí, ahí está. No, es Rogelio López. Jorge está por arriba. Ok. Los tres Rubénes en las 10 primeras posiciones. Te digo, si en NASCAR quieres ganar. Sí, sí. Rubén, te debes llamar. Aunque hoy parece ser que Irwin dice, pónganme a mí también en la ecuación, que ¿no? Que Irwin te puedes llamar, ¿cómo? Claro. El rockstar. Sí, sí, que por cierto, platicábamos la otra vez sobre su nombre, sobre si Irwin. Ah, sí. Dice, me han dicho de tantas formas la verdad es que todas me gustan. Claro, yo le digo rockstar y ya me quito de problemas, claro. Vámonos, partner, que faltan 10 minutos de carrera. Ya están bumper to bumper, defensa con defensa. Vámonos. Ya estamos listos a partir de ahí. Zona de aceleración. Sale la bandera verde y así. Así se vive en NASCAR Pick México Series por Fox. Pues todos aguantaron las gomas. Todos aguantaron con estas llantas. Irwin Vences rápidamente se va a la primera posición, seguido de Rovelo García, Razo Getters y Copetín. Abraham Calderón, recordemos, este auto trae, vamos a decir, mejores cauchos, mejores gomas, mejores llantas, mejores neumáticos, para que todo el mundo en Latinoamérica los entienda, que el resto, porque entró después a cambiarlos. Entonces, Irwin Vences, Rubén Rovelo, ¿dónde está Rubén García? Ya es una distancia aproximadamente de medio segundo. Mira nada más, Rubén Rovelo está pegadito con el auto de Irwin Vences, se está poniendo por la línea interna. Vences le cierra la puerta, pero la azota enfrente de su cara. Partner, faltan 9 minutos. Recuerden que en un minuto están dando 2 vueltas aproximadamente. Se va Irwin Vences. Está teniendo una clara diferencia. ¿Viste cómo se movió el auto número 28? Y esto pone a Rubén García Mateos y a Javi Razo. De hecho, Javi ya viene adelante. Al parejo del auto número 28. Algo sucedió con Rovelo saliendo de la 2. Vimos cómo chicoteó el auto. Y el auto número 46 de Vences sacó una ventaja bastante fuerte en ese tramo. Sí, ya veremos. Ya se recuperó, sí, podemos apreciar lo que ocurrió en la repetición. Mientras tanto, Irwin Vences toma esa ventaja que es importantísima porque es oxígeno puro para la victoria en la competencia. Y luego este duelo por las posiciones secundarias es con Santi Tovar, con Miki Dorbecker. Efectivamente, y Fabián Belter. Sí, compañeros de equipo, los dos dentro de la escudería, el 3 y el 1, pilotos egresados de las fórmulas. Y en este caso, Fabián Belter, el campeón reinante de la Challenge, que se graduó ya a la categoría mayor, a NASCAR Pick México Series. ¡Copetín! Ahí peleando con Rubén García Mateos. Rubén va a perder la posición, se va a la quinta, Salvador está en la cuarta. Así que Rubén García Mateos ha tenido una carrera discreta, hablando de que puede administrar hasta cierto punto las posiciones, pero yo te aseguro algo, Rubén no quisiera estar en quinto lugar en este momento. Definitivamente no. Aún y cuando tiene ventaja importante con el tema de los puntos, sabe que tiene que mantenerse ahí. No es la posición que quiere, pero siempre haces lo mejor que puedes con los recursos que tienes. Y parece que ahora su auto únicamente está para un top 5. Mientras acompañamos a Michelle Jordan Jr., que casi se está tocando con el auto de Santi Tovar. Mike Sánchez se acaba de reportar. Gracias, Mike. Y esperamos que estés mucho mejor y ya tenerte de vuelta. Si no es para Guadalajara,
tal vez para la final en el Hermanos Rodríguez, así que ojalá que ya regreses, Mike, todavía faltan 3 carreras. Sí, un fuerte abrazo para Mike Sánchez, que la recuperación siga viento en popa. Partner, ay, partner, faltan 6 minutos, Irwin vences. Uy, ¿dónde anda Luis Mier? ¿Dónde anda Pablo Rubio? ¿Dónde anda Ramiro Fidalgo? En los nervios totales. Bueno, ¿dónde anda el Che González? Copetín está en cuarto. El Che Fernández no, porque ese está corriendo, pero tiene a su piloto en séptimo en el caso de Jorge Getters. Uy, Hugo Oliveras también está en la 10ª posición. Jefe de Rubén Pardo y de Santiago Tobar. Así que, uy, lo que falta. Son 5 y contando. Partner, Michel Jordán ahí se quiere meter al top 10 si pasa a Hugo Oliveras. Marván viene en la posición número 15 para hacer una carrera de pick. Lo ha hecho en una pista que se le da bien. Por cierto, en la mañana vi una porra bastante grande de gente uniformada con las camisetas de Rodrigo Marván y otra con las de Santiago Tobar, que hicieron el Día del Aficionado. Son pilotos muy populares en la serie. ¡Copetín! ¡Copetín sobre Javi! Copetín le quiere arruinar el pastel a Javi Raso. Parece ser que hasta un toquecito le dio. Sí, le acaba de dar un ligero bump and run. Y con esto el Copetín de Alba se queda con la 3ª posición de la competencia. La diferencia entre Irwin Vences y Rubén Robelo, 958 milésimas. Puede respirar por un momento Vences, pero quedan 5 minutos en la competencia. Salvador, el Copetín de Alba, se quiere aproximar a Rubén Robelo. No va a ser fácil porque hay más de 2 segundos de diferencia. Y Javi Raso le quiere devolver la cortesía al Copetín. Se acaba de llevar un toquecito y seguramente va a devolver el push to pass. Vamos a ver entonces. 4-4-4, 4 minutos con 44 segundos y contando para tener el final de esta emocionante carrera. A ver, yo quiero preguntarte honestamente, ¿no es la mejor carrera del año? No sé si la mejor, porque NASCAR siempre nos regala carrerones. Tienes razón, Querétaro fue muy buena, pero realmente es de las mejores. Por supuesto, Puebla, claro. Pero es que ¿cuál? Todas. Si me dices Chihuahua y si me dices todas han sido unas carreras fantásticas. La visión de Carlos Slim, de Jimmy Morales y de todo el equipo, Michel Jordan también, todos los que intervinieron para estar regresando a NASCAR México a donde está, ha sido sensacional. Y te voy a decir otra gran decisión, el hacer Challenge Peak. Realmente también ha dado una muy buena nota y sobre todo la posibilidad de tener varias carreras en el mismo día, ¿no? Y yo quisiera reconocer también rápidamente la labor de Ale Troconis y de toda la parte técnica, porque estos autos están así de parejos, porque todos cumplen un reglamento muy estricto. Pero, y todos son prácticamente iguales. Es que Alejandro no les da la oportunidad de brincarse nada. Alejandro es papá de Eddie Troconis, quien vemos en NASCAR por Fox en las trucks, como un jefe de equipo ganador con Ben Rhodes. Así que es una familia de automovilismo de toda la vida. Jorge Getters en sexto, está peleando con Rubén García por el top 5. Realmente lo que está haciendo Jorge con ese auto, fíjate, Jorge llega a la estructura del Che para San Luis Potosí. Se complica 2 carreras, las 2 primeras, que fue San Luis y Chihuahua. Después empiezan, ya pasó a Rubén, empiezan a recuperar el ritmo. El Che, la verdad, se puso las pilas, está haciendo muy bien las cosas con el equipo. Y lo voy a decir como es, en un equipo de media tabla, Jorge está logrando, calificó ya una vez en tercero, un sexto, y hoy tiene el 5º lugar aquí, pasando a uno de los más rápidos, de los mejores contendientes de la carrera y sobre todo de la temporada, líder del campeonato, Rubén García Mateos. Esto es lo que me gusta de NASCAR, Partner, se viene un photo finish. 2 minutos con 20 segundos y Rubén Robelo baja la diferencia a 244 milésimas. Mientras aquí tenemos toques, vienen a las chapas. Ahí está el auto de Abraham Calderón, que se estaba tocando con el de Rubén Pardo. Ahora, bueno, pues Abraham Calderón me parece que no está específicamente peleando en la vuelta de líder.
Así que creo que, bueno, pues ahí no debería de involucrarse en esos problemas cuando regresamos, partner, a la batalla por minuto. El líder. Un minuto 45. Esto quiere decir que son 3 vueltas y media, casi 4, para tener la definición de la carrera de Tuxtla Gutiérrez. Señoras y señores, yo no me levantaría de la televisión por ningún precio en este momento. No, y después de ver el ataque de Rubén Pardo también pasando en un tri wide, espectacular. Ahora Irwin Vences empieza a imprimir fuerte el acelerador, se aleja ligeramente de Rubén Robelo, que sabe que se le está acabando el tiempo, partner, porque le queda 1 minuto con 10 segundos. Robelo, Vences de Alba Razo, Jorge Getters está en la quinta, Rubén Pardo, máquina 15 en la sexta, y Rubén García ha caído hasta la séptima posición. Claro, él puede manejar la calculadora todavía. Tráfico para Irwin Vences cuando van a faltar 2 vueltas. Sí o sí, el siguiente paso por meta podría venir la bandera blanca. Vamos a ver, porque estamos con 44 segundos. Pasan la sentencia, nos va a alcanzar para 2 más. Efectivamente, Irwin Vences sigue manteniendo el control cuando Rubén Robelo ahora se sí mantiene la blanca, cerca. Y sí, partner, se nos está acabando el tiempo. Ahora sí va a venir la blanca porque ya tenemos 27 segundos. La vuelta es de 27. Así que al cruzar la sentencia, ustedes verán la bandera blanca. Irwin Vences puede llevarse su segunda de la temporada. Él ganó en San Luis Potosí y ahora está en la última vuelta ante un Rubén Robelo que no lo quiere dejar ir. Salió la bandera blanca, son los últimos metros en la competencia. Irwin Vences acaba de hacer una vuelta de 24.978, mucho más rápido que Rubén Robelo. Con esto está manteniendo la ventaja. Se está aproximando a recibir la bandera de cuadros. Viene directamente hacia la recta principal. Toma la bandera de cuadros y nosotros tenemos un ganador. Irwin Vences domina el Super Óvalo Chiapas. Ustedes vieron al salir de la curva 4, se le fue del eje trasero. Lo controló con las grandes manos que tiene. Y una gran noticia, se queda con el tercer lugar Salvador el Copetín de Alba. Esto es una gran noticia porque es un chavo que maneja muchísimo. Y hoy, te puedo decir, la pista más difícil de NASCAR México, en óvalos, refiriéndome a óvalos, está quedando en el podio con 2 excelentes pilotos. De veras, Copetín, muchas felicidades. Vences, qué carrerón. No, Rubén no, Robelo, no. Increíble, los dos peleando, rebasándose, intercambiando la primera posición en cualquier cantidad de ocasiones, con respeto, dándose su espacio, regalándonos un espectáculo maravilloso. Detrás de ellos el Copetín de Alba, 7 segundos de diferencia, mucha diferencia, porque el ritmo que imprimieron estos dos, tanto Vences como Robelo, fue increíble. Y aquí está el festejo muy merecido para el piloto de Interjet. Oye, déjame checar porque Guadalajara, San Luis y Tuxtla serían 3. Irwin Vences en la media luna del óvalo de Tuxtla. Ahora, pensando en el campeonato, partner, ¿cómo llegaron en las posiciones y cuánto se llevan de diferencia? Porque finalmente Rubén García Jr. se pone en la séptima posición, recupera algo de lo perdido, no pierde tantos puntos efectivamente, pero bueno, pues Irwin Vences seguramente con esto se va a pegar más en el campeonato, que sigue en un duelo fuerte con Rubén Robelo. Quien se aleja un poco también es Hugo Oliveras, que viene en la posición número 11 correcto. Y que bueno, pues también estaba en tercer lugar del campeonato. Espérate, Jordi Vidal se acaba de llevar Puebla y se acaba de llevar Tuxtla, o sea, 2 seguidas. Pero lo que acabas de decir es impresionante. Sus dos pilotos están peleando claro. El campeonato, obviamente con Rubén, porque a Rubén no lo vamos a descartar, y de hecho debe de seguir de líder del campeonato. Pero, bueno, Jordi tiene segundo y tercero, más sólidos que nunca, y con dos victorias seguidas. Ya está bajando Irwin del auto, subió al toldo y ya está
por ahí lista la entrevista en cuanto se quite el casco. Nosotros los dejaremos escuchar las palabras del ganador, que está exhausto. Exhausto, eso. Es un superdeportista, pero se le ve cansado. Justo eso te iba a decir, y seguramente. Contento. Ahí está Irving. Ahí está el rockstar mandando besos a sus hijas. Vamos a ver entonces la entrevista. Recordemos que se la dedicó al Pistón Cine. Pero Valo Chiapas y hoy debe estar muy contento por este magnífico resultado. Definitivamente muy contento, muy agradecido con todo el equipo, con toda la afición que sin duda hoy llenó este gran, gran autódromo de Tuxtla Gutiérrez. Un placer poder competir aquí, darles un gran espectáculo. Felicitar a todo el equipo y a mi ingeniero Jordi Vidal, que volvió a ser de las suyas. Un duelo sensacional con Rubén Robelo. Sí, definitivamente era el enemigo a vencer. Cuando tienes el enemigo en casa siempre tienes una competitividad mayor y tienes un esfuerzo extra. Creo que los dos estamos haciendo cada quien su parte. Y bueno, pues muy contento. Tenemos un triunfo en casa, hermana, y yo me llevo uno de acá. Muy bien, y te aproximas muchísimo a la punta de la clasificación general que ocupa todavía García Mateos. Me está agüitando todas las fiestas. Ayer la poli, hoy. Sí, él terminó octavo, hay que ver qué puntos le recortamos. Sin duda, eso representa NASCAR Peak Series. Sin duda, un campeonato que crece día a día, que tiene una competitividad de las más altas que se han demostrado en los últimos años. Y bueno, felicitar a los organizadores, a todos los oficiales que hacen un gran trabajo, a la gente de los médicos, a todo mi equipo. Ahora no quiero mencionar a cada uno, pero Cejas, Espada, Gordito, ICDC, Mimón, Jordi Vidal. Y bueno, digo, no por último y más el menos importante, el licenciado Luis Mier, que hizo este proyecto, y toda su familia, Pau, Sofi, que están aquí con nosotros. Así es que me voy muy contento a casa y pues vamos a seguir trabajando porque esto está que arde, ¿no? Muy bien, felicidades, nos vemos en el podio. Muchas bueno, gracias. Pues... ya escuchamos las palabras del ganador de la competencia, de Irwin Vences, que recuerden, en la entrevista que teníamos al principio decía, se lo dedica a Jorge Contreras Senior. Sí. Oye, me quedo con lo que dijo Irwin Vences. Me aguada todas las fiestas Rubén García. Vences Robelo de Alba, Razo y Getters para los primeros cinco. Detrás de ellos, Pardo, Rubén García Jr., Rogelio López, Van Rankin y Michel Jordan Jr. rescatando un top 10. Muy bien, gran carrera. Oliver Astobar, Dorbecker, Velter y Marván termina en 15. Bien por Rodrigo, a una vuelta de líder. Muy buen trabajo. Detrás de ellos estaba Abraham Calderón y cierran la parrilla. Bueno, pues ustedes vieron los problemas con Piero Rodarte. Sí. Los problemas que tuvo también Max González. Ok, partner, carrerón definitivamente. Me quedo con las palabras de Irwin Vences. Ayer Rubén García le quitó la pole después de haberla tenido. Y este es el equipo ganador. Ahí está Jordi Vidal. Ahora tiene pues una sonrisa que lo tranquiliza porque sus coches salieron vivos los dos. Pero una pelea en casa, lo dijo Irwin, que por cierto dedica la carrera a su hermana. Sabemos que no la está pasando bien en condiciones también, claro, de salud. Así que le mandamos un gran abrazo. Y Jordi tiene... pelea dentro de casa y una pelea sana porque son dos campeones, dos grandes pilotos, dos grandes jefes de equipo. Así que, partner, esto se está poniendo mejor que nunca cuando todavía nos faltan tres compromisos en esta categoría. Y con la vista hermosa del Autódromo Chiapas, partner, qué gusto haber regresado a este gran escenario. Sí, definitivamente, y muchas gracias a la gente de Chiapas, sí, que se dio cita en gran cantidad aquí en el Superóvalo. Les recordamos a todos nuestros amigos que nos ven a través de la señal de Fox Sports 3 que el día martes tendremos el resumen de la Michelstrucks, sí, que empieza en unos momentos más. Ya se está preparando el protocolo, así que no se lo pueden perder. Nosotros nos vemos con esta categoría hasta Guadalajara. Hacia Aguascalientes primero, Aguascalientes, exacto, claro, y después Guadalajara y México. Partner, muchas gracias a todos por el favor de su atención. Nos vamos desde Tuxtla Gutiérrez totalmente en vivo. Se van a quedar con la transmisión de NASCAR Monster Cup. Efectivamente. Y nos vemos el día martes con las camionetas. Mientras tanto, se despiden con mucho gusto sus amigos Juan Carlos Casco y Ricardo El Pato Galindo. Ahí está la imagen del ganador. Irwin Vences termina dominando en Tuxtla. Gracias. Bye.